feria de abril 2019, también hay muchas actividades de deporte. Entonces me gustaría que nosotros seamos los primeros en la producción de deporte, somos los que cambiemos, desechemos el tratamiento de los directores del deporte deportivo. Y bueno, también decirles que en su mayoría de las actividades que nos han mencionado ahorita son trabajos continuos, trabajos con las secciones de fútbol, de básquetbol, de es decir, las actividades son acompañadas o respaldadas por los deportistas que están representadas en los fines de obligaciones. Así es que el resultado es. ¿Tienen jóvenes? ¿Tienen no, ¿tienen tres? No, comentarles que. Ah, sí, sí, está. ¿Sí está? Se nos otorgó por parte del Comité de Feria 250 mil pesos para todos los eventos deportivos, entonces, con los cuales se van a tener 24 programados por parte de nuestra dependencia, y tenemos tres anexados dentro del mismo marco de la feria, pero que nos pidieron el apoyo de la parte de la asociación de fútbol, que son los veteranos que vienen de Torres y estos partidos que vienen junto con la gente que nos visita del extranjero y hacen sus partidos. Entonces, comentarles que iniciamos el 7 de abril nuestro primer evento, dado a la premura de las fechas, porque se atraviesa Semana Santa y Semana de Pascua. Entonces, el Comité de Ferias nos otorgó poder iniciar antes, aunque no fuera, bueno, que no estuviera dentro de las fechas de la feria, con los eventos que prácticamente son sábados y domingos los que pueden venir. Entonces, ahí viene, por ejemplo, iniciamos en la Avenida Colosio el 7 de abril con el una carrera de ciclismo de montaña, de ruta, donde hay premios en efectivo, los cuales están especificados ahí la cantidad que se tiene. Para inscribirnos serían 3.700 pesos, que están divididos en las diferentes categorías que se van a especificar la dimensión de las convocatorias, que también ya dentro de la publicación oficial se las habíamos llevado. Luego, para el 13 de abril, pues es como un tradicional torneo de voleibol donde vienen varios equipos de toda la zona y de Guadalajara y todo, también con premiación en efectivo. Se va a llevar a cabo en el Auditorio Morelos y algo, ese torneo se tiene años llevándose a cabo. El domingo 14 de abril se tiene planeado atletismo, la carrera de 5 kilómetros y 10 kilómetros, comentándoles que en este año se logró aumentarles en 25 mil pesos su participación de apoyo a esta carrera, sabiendo que el atletismo es, pues hay muchos atletas muy reconocidos aquí. Entonces, con el mismo presupuesto hicimos ajustes para poder otorgar una mayor cantidad de apoyo al atletismo, conociendo y comentándoles que ese no es el gasto total que se tiene de una carrera. Tenemos el apoyo también de parte del CODE y de otras instituciones que van a apoyar para poderlo solventar, pagar pasantes y otro tipo de apoyos, pero en lo económico pues se logró incrementar el pago. Les voy a comentar en cierta manera lo más relevante, pues se tienen 24 programados, tendremos apoyos en el CODE también para las personas que están ahí, tengan su actividad física. Se tiene contemplado un box, se tiene contemplado también taekwondo, el jiu-jitsu o artes marciales mixtas, se tiene contemplado frontón, el deporte adaptado, también ese es de 2 días, también tenemos muy buenos atletas de deporte adaptado. Una preguntita. ¿Frontón con la mano? No, frontenis. Frontenis. Frontenis, también completo. Sí, sí, sí. Hay varias categorías en frontenis. Habrá un pago de 20 mil pesos de premios en frontenis y en diferentes categorías. Entonces, en sí serían esos eventos. También habrá una copa de estatal
organización, aquí se va a llevar a cabo. Ese sería el 4 de mayo en el Auditorio Morelos. Y comentarles que en fútbol se tendrá el torneo de fútbol femenil y se tendrá el torneo de fútbol varonil. Y en el varonil, en esta ocasión, conjunto con las ligas, pues, se va a hacer como un selectivo de todos los clubes, un selectivo para que represente a esas categorías. Anteriormente, solo pues, en el mismo día que jugaban el sábado, se les entregaba un apoyo. Entonces hoy sí se va a tratar de hacer un evento donde participen más clubes que no sean solamente una categoría, sino van a participar todas, y va a estar ese va a ser el día 28 de abril en la unidad Hidalgo. En sí serían, esos son los eventos, no sé si tengan alguna. Sí, se trató que se tocaran todos los deportes que hay, que pueda haber. Compré tipos. En muchos de los proyectos se trabajó en la parte, insisto, con los deportistas que desarrollan ese proyecto, por lo tanto, siempre conozco ese trabajo de Mónica, que de hecho sabe hacer esa labor en conjunto para que haya más gente, para que sea más atractivo los eventos. Así que esa es la propuesta. Aquí no se plantea, no se aprueba nada, simplemente conocimiento de actores. Posteriormente lo vamos a ver plasmado en las actividades, en los eventos que. Sí, pues a mí me gustaría aprovechar el momento de igual invitarlos, que puedan acompañarnos el día del evento. Hay eventos que van a ser el mismo día en diferentes lugares, por la pregunta de las fechas. También, o sea, béisbol, básquetbol, softball, todo lo que tenga que ver en el municipio va a estar, y ya sería ahí, ya lo tienen las fechas y va a estar en el programa. Entonces, pues todos invitados a la que guste participar, acompañarnos, están en los eventos, pues ya estamos. Entonces, pasamos al siguiente punto. Una vez que ya se tocó de la presentación del calendario, pasamos al sexto punto, que son puntos varios, pues es el reglamento de su pueblo. Hay uno que vamos a explicar esto rapidísimo. Se acuerdan del evento nacional que tuvimos en Capilla de Guadalupe, el sistema de montaña. Sí. Entonces, ese evento se dieron cosas importantes. Fernando Ortega del CODE, junto con Nena, presidenta, con Mónica, con ellos saben de lo importante que es el sistema de montaña que aporta Capilla de Guadalupe en específico para la selección de Jalisco, del CODE. Entonces, ellos decían, bueno, ¿qué les parece? Vamos sacando más prospectos. No más de Capilla, sino que se publique de Fatlán, inclusive los municipios cercanos a la zona. Entonces, llegamos a pactar con un instructor de Guadalajara, que es de la Asociación de Ciclismo de Montaña, donde nos cuesta 16 mil pesos, pero 8 mil pesos nos va a pagar el CODE, la mitad. La otra propuesta era que nosotros pagáramos la mitad, así que la damos definitivamente. Entonces, hemos hecho algunos trabajos. Darnos y con 8 mil pesos necesitamos tocarle a otro deporte, ¿no? Sí, porque ya con su peso es como que algo que apenas pasó, entonces. Y llegamos a la conclusión de que nosotros le vamos a poner 5 mil pesos, ya viendo nuestras finanzas y podemos certificar algunos detallitos que no indican tanto, y 3 mil pesos de aporte en empresarios de Capilla, que ya también ya están aprobados. Entonces, eso posiblemente se lo vamos a exponer a ustedes. Vamos a ver. Además, ustedes también están trabajando allá. Y bueno, es una persona que tiene mucha experiencia y ojalá podamos sacar gente en el deporte de la zona a nivel nacional. Entonces, bueno, nada más conocimiento. Con la parte de ese reciclismo, les voy a comentar que hay muchas posibilidades de que la Olimpiada Nacional se venga a Capilla de Guadalupe, por ende a Tepatitlán, y la Olimpiada Nacional, pues, implicaría un reto, pero también es algo que quiere decir que se están haciendo bien las cosas en cuanto al ciclismo de montaña, porque la pista que hacen ellos es una de las mejores conocidas por el CODE. Entonces, en dado caso, cuando está el tiempo de que decidan cuándo dónde van a ser las sedes a nivel nacional, está propuesta la Capilla de Guadalupe. Entonces, yo creo que va en parte a eso, a sacar ciclistas jóvenes, ciclistas.
adolescentes que entren en las categorías de Olimpiada, que estén preparados, entonces ya sería también otro evento importante que tendríamos pues, en este año. No sé si alguien más tiene algún punto. Y pasamos al siguiente punto, que es el último clausura. Gracias. Bueno, en vista de los excelentes trabajos del día de hoy, la comisión ha contrastado esta sesión de comisión a las 11:58 del 1 de marzo del año curso. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Una partidita.